Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo capítulo de Resident Evil Revelation 2. Bueno, aquí estamos con Claire, Moira y este tipo que es de Terra 6, pero no me acuerdo cuál era su nombre. Bueno, nos quedamos en este punto, en el capítulo anterior, vamos a continuar. Estoy oyendo como gruñidos y eso es porque hay algún individuo ahí metido, seguro. Vamos a ver, nos asomamos por la ventana, mira. Moira. A ver, ¿qué tenemos? Munición de la ametralladora. Efectivamente. Vale, ¿qué pasa? ¿Que la luz no entra a través de la ventana? Bueno, no pasa nada. Encárgate, Claire. Toma. ¡Hostia! Joder. Vale, tú ya no lo cuentas, chaval. Vale. A ver, tenías munición de... ¿De qué era? De pistola, pasa, de ametralladora, pasa. Vale, bueno, la ametralladora la dejaré para más adelante. Ven aquí, Moira. A ver si tú con la linterna ves algo que no veamos lo demás. Vale, aquí está. Eso es. Combustible. Esto es para el helicóptero, muy bien. Volvamos con Gabe. Vale, volvamos con Gabe. No tengo claro, chicos... He rastreado las transmisiones de la pulsera. Vienen del noroeste. Algún sitio muy alto, creo yo. Porque la cobertura está a tope. Sí, sin interferencias. Buen trabajo, Pedro. Pedro. Encontrarla es vital para poder salir de esta isla. No recordaba el nombre del tipo. Un tal Pedro, ¿vale? Vamos a ver. Mira, aquí tenemos. Topacio. Topacio. Vale. Cuidadito, porque puede haber algún espabilado de más por aquí. ¿Está despejado? No, no está despejado. Mira el condenado. Vale. He leído antes en la pantalla de carga los consejos que decía, eso es, que con la linterna Moira se puede deshacer de los enemigos estos que son... Bueno, no sé muy bien qué son. Son como una especie de cosas que se quedan pegadas en el suelo, estilo mina, ¿no? O algo así. Ella con la linterna nos puede quitar. Vaya, genial. No la había visto. Estaba escondido. Échate una burilla, anda, campeona. Vale, a ver, despacito por aquí. Despacito por si hay alguno más. Vale. Estoy viendo una cosa muy rara. A ver, Claire. ¿Eso que brilla ahí es un medallón? A ver. Sí. Vale, a ver si por aquí hay algo más. Esto ya lo miramos. Mira, ahí hay un gigantón de esos con martillo. No me ha visto, así que vamos a dejarle porque es una... Es un gasto considerable de balas, ¿eh? De munición. Vamos por aquí, intentando no traer la atención de nadie. Porque habrá más de uno por ahí suelto, por el pueblo. Vale. Nuestro objetivo es el helicóptero, ¿vale? Que lleva el combustible. Pero antes voy a parar un momentito aquí. A ver, ven aquí, Moira. A ver esa pieza de mejora que me has dado. A ver, tengo mucha bomba trampa, bomba casera. Mira, estas. Que las lleve Moira, ¿vale? Y después, munición de escopeta. Y esto es munición de pistola. Vale, dame eso. Vale, vamos a ver qué puede hacer Claire aquí. Cadencia, bien. Daño, nivel 2. Vale, vamos a ver. ¿Qué puedo mejorar? Hombre, la B50, esta, la ametralladora, está muy bien, pero es que al fin de cuentas lo que más tengo munición es de la pistola, que es la que más voy a usar. Así que le vamos a poner el daño ahí. Vale, perfecto. Volvemos atrás. Y capacidad, cadencia y potencia. Vale, pues... Cadencia, pues por ponerla. ¿Qué me dice? Ah, vale, que esta no se puede mejorar. No puedo utilizar esta pieza ahí. Vale. Bueno, pues de momento lo voy a dejar así. Y esta... A ver. Vamos a ver.
Eso la cambiamos. Vale, perfecto. Vale. Ahora tú, ¿me dejas? No. Vale, ¿ves? Me aparece en gris. En esta arma no puedo utilizar esta pieza. Vale. Y 2, 2, 2, 1, 1, 1. Vale. Venga, la pistola con el daño 2 va a ser ahora letal. ¿Cómo vamos de...? Recarga. Vale. Inventario, otro hueco libre. Perfecto. Y en esto... No, ¿cuál será? ¡Ey! Mira, el condenado. Bailar. Eso es, fuera. El helicóptero estaba por ahí. Sigamos. A ver, despacito, que no me fío de nadie. Tranquilo todo, sí. Bueno, pues ya tenemos combustible también. Vamos a echarle caldo al aparato. Ahí tienes lo que necesitas. Bien hecho, Redfield. No esperaba menos. Ahora me toca hacer un poco de magia. Auténtica magia vudú para helicópteros. Tiene que ser una broma. Es la ¿Y eso qué autoridad. significa? Atrae a esas cosas hacia Vale, o nosotros. sea que nos tenemos que defender. Van a venir ¿Qué 800. hemos hecho? Voy a darme prisa con las reparaciones. Que alguien apague la puta sirena. Vamos. A ver, por ahí no puedo atajar. No. Voy a dar la vuelta por la puerta principal. Venga, vamos. Ahora me van a salir 800. Tengo bastante munición de escopeta, ¿no? De Venga, acuerdo, Claes. nos encargaremos de ella. Viene del bar. Por favor, arregla eso. ¡Ay, no! Un gorilón de estos. Sí, la he visto antes, cuando miramos en esta zona. Vamos a ver. ¡Apaga esa mierda! Perfecto. Genial, ahora van a entrar 800, ¿no? ¡Madre mía, estamos rodeados! Cálmate, Pedro. Calma, que tengo mucha munición de pistola. Relájate, campeón. Relájate. No pierda la calma. A ver el artista este. A ver el artista este. Son demasiados. Estamos Relájate. Un buen foco y me dejo de tonterías. ¡Madre de Dios, ayúdame! Eso es. Atrás, lagarto. ¿Ya? ¿Ya está la cosa calmada? Fuera. Critical. Vamos a usar un poquito la ametralladora, ¿no? Cura para los afligidos. Eso es. ¿Ya? Lo conseguimos. Se han ido.
No, no se han ido. Están todavía por aquí dando por culo. ¡Ey, va! ¡Mierda! ¡Aguanta! Vale. A ver, aparta, chaval. Falta power a esta ametralladora. Joder. Toma, a palazos. Venga, Claire, tu turno. A ver. Fuera. Uno por ahí. Otro por ahí. Eso es. Bien, Moira. Tranquila. No, no pienso morirme. Vale, genial. No tenía munición, macho. Sí, es que siempre hay que llevar el arma recargada. Joder. Vale, ¿ya? ¿Habéis visto cómo su pulsera cambió al color del miedo? Estamos locos, chicos, estamos locos. Toma. ¿No le hace nada? Esta mala bestia. Venga, vámonos. Vámonos, que no tengo ni munición de escopeta. Por aquí. Eso es, bien esquivado, Claire. Vámonos. Bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora está cerrado esto? Genial. Genial. Hay que esquivarle hasta que nos rompa la puerta. Vale, pues eso es. Pero sin pasarte de listo, Sin pasarte de listillo, Vale, ahora. ¡Corre, Moira! ¡Corre! ¡Vente para acá, Moira! Lo que no entiendo es por qué esto está cerrado y no me deja abrir. Ahora está cerrado, ¿no? ¿Dónde sales tú, Tristán? Aquí hay que esquivar. Entonces, ¿no? Vamos a movernos. Eso es. Eso es. Perfecto. ¿Viene nuestro amigo? Vale, pero ¿viene solo? No, viene con otro. Vamos a movernos un poquito. Hay que pirulearle un poco. Creo que tenemos que hacer que nos rompa la puerta. Tiene toda la pinta, así que vamos. Hay que atraerle hasta la puerta y esquivarle. Quieto, quieto. No, parece que no. ¿Claire? Vale, sube al tejado, pero... A ver. Eso es, bien. Esquivando uno, esquivando otro. Bien, bien, bien. Vamos al tejado. Moira, espero que vengas conmigo. Se me ha complicado aquí la historia, macho. ¡Claire, sube al tejado! A ver, Moira. Genial. ¡Moira, por aquí! ¡Corre! A ver si la dejan. Date quietecito tú, maldito bastardo. Sube, Moira. ¡Moira, por aquí! ¡Corre! Moira, ¿quieres subir? Eso es.
Vamos. Sígueme. Venga, venga. Vámonos, porque hay mucha gente y pocas balas. Mucha gente y pocas balas. Me las prometía yo muy felices, con toda la munición que había conseguido. ¿Por aquí se ve? Sí. Cerrado por el otro lado. Voy venga, a dar chaval. La vuelta para abrir la puerta. Un segundo. Sí, pues no hay mucho tiempo, A ver. Está bien. Dame esto. Vamos. Aguantaré. Eso espero. Bueno, vamos a movernos. Siete más. Espera, Neil. Y Gabe. No sé, pero no podemos quedarnos aquí. No te preocupes. Tu turno. Era soldado profesional. Está acostumbrado a situaciones de peligro como estas. Parece que no hay nada por aquí para alumbrar con la linterna. Muchos enemigos, pocas balas. Mal asunto. Pacha, el taladro. ¡Por aquí! ¡Ayúdame! Venga. Claire. No hace falta taladro. ¿Lista? ¡Arriba! ¡Ve! ¡Tú también! Bueno, niña, necesito que me des esto. Por si acaso. Vale. Que vaya Moira, sí. A ver, mirando bien, no dejándonos nada. Que ahora nos hace falta munición de escopeta, punta, pala. Y de la otra, de la ametralladora, tampoco tengo. A ver, nada por ahí. De la ciudad fantasma. Sabes, me alegra de que estés bien. Gabe dijo que os separasteis. Sí, correr se me da bien. Mucho gimnasio. Así que, ¿qué era el monstruo de ahí atrás? Era Pedro. La autoridad nos ha inyectado una especie de virus. Cuando Pedro no pudo controlar su miedo, el virus se activó. He oído algo acerca de eso. Un virus que responde al miedo. Dios. Se supone que estamos para proteger a la gente de virus, no para infectarnos. La ironía es lo peor. Moira, no creo que conozcas formalmente a Neil. Es nuestro jefe. Neil Fisher. Eres la hija de Barry Barton, ¿no? Tu padre es de la DSA. Hazme un favor y evita poner a mi padre y a mí en la misma frase. Señor. Vale, ya tengo munición para la ametralladora. Vale. Esto es algún tipo de coleccionable, ¿verdad? Porque he visto esto. Dibujo de Kafka. Anda. Vale, vale. Pues el primero que veo. A ver, en el capítulo de la prisión. De la prisión penal, vi alguno, pero no le di mucha importancia. Pero sí, es algún tipo de coleccionable. Vale. La munición. Vale. Sigamos con Moira. Vale, ya que lleva la linterna ella. Ahí hay algo. Ahí. Acción para la pistola, bien. Por aquí. Pedro dijo que la señal viene de un sitio alto. Tiene que ser aquel. ¿Esa torre? Puede que la autoridad esté ahí. Vamos a buscarla. Mejor que no. Esperemos al amanecer. Al amanecer puede que acabemos como Pedro. No hay tiempo, Neil. Vale. Dirígete a la torre. Ametralladora, vale. Dásela. La ametralladora toda. Y esto también. Vale. A ver. Un primer vistazo con Moira, con la linterna, por si hay cositas. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso, tío?
¿Un jabalí? Una especie de cerdo jabalí, ¿no? La virgen, infectado, ¿no? Aquí hay que ir con Claire. Vamos primero a despejar el área. Pero voy a tirar con la pistola, sí. Vale, ya no hay más enemigos, ¿no? No, sí. Cuidado. Vamos a movernos. Allí hay otro. Vamos a buscar una posición donde poder abatirlos tranquilamente. ¡Joder! ¿Dónde estás, colega? ¡Qué rápido se mueven! ¡Joder! Como para darles. Joder. Genial, ahora que tenía tiro, no tengo balas en el cargador. A ver si se está quieto. Hacer puñetas. Con un tiro de pistola me los cargo. Coño. Vale. Bueno, pues ya sé que no hay más enemigos. Vamos a mirar, a ver, con la linternita. A ver esta puerta. No, por aquí es donde he venido. Nada. ¿No hay nada con la linterna para mirar? Pues no. Corriendo, porque como siguen saliéndome jabalíes de esos con lo que se mueven, que es difícil darles de cojones. Dale, Moira, está duro, pero sale, no te preocupes. Venga, Claire, encárgate tú de los jabalíes. Muy bien. A palazos, si es que al final el palo, toma. Sinvergüenza. Golfo de medianoche. ¿Ya? Toma. Venga, dale. Genial. ¿Más calaña? A ver. Ahí se ha oído algo, o sea que algún notas hay por ahí. Sí, lo estoy oyendo. ¿Dónde estás? Estés quietecito. Joder, sí que aguanta, ¿eh? Te hace puñetas, hombre. Hay otro más detrás, ¿no? Han vuelto. Serían los habitantes de la isla. Bonita autoridad ha convertido la isla en... Este. Bueno. Si es que ha sido ella. ¿Y ese qué pasa? ¿Que no muere? Es inmortal, este es inmortal. Y no puedo entrar. Bueno, genial, he gastado 10, 12 balas. A lo tonto ahí. Vale. Moira, busca, que aquí tiene que haber cosas, por cojones, ¿eh? A ver. Buscamos el destello, chicos. Buscamos el destello. De pistola, no viene muy bien. Venga, arriba. Pero bueno, si me los he cargado, ¿están otra vez ahí en la valla? ¡Deprisa! ¿Cómo es posible? ¡Neil! ¡Vamos! Os cogeré luego, lo prometo. ¡Id hacia la torre! ¡Venid aquí, vamos! ¡Cogedme si podéis! Haciéndose el héroe encima. A ver si con la linterna puedo hacer algo. A ver.
¿Dónde están? Pues nada. ¿Suena algo? Alcohol. Tela. A ver. Vale. Esto se lo damos a Claire. Bombas trampa. Cóctel Molotov con la botella vacía. Sí, lo prefiero. Vale. El Molotov se lo damos a Claire. Eso es. Vale, de momento así. ¿Sería una radio o algo así? ¿Esto qué es, tío? Mira. Vamos a ver. A ver ahí. ¡Bingo! Hay otra. Vale, a ver ahí. ¡Bingo! La primera, muy bien. A ver. Estoy oyendo alguno por aquí que está escondido, condenado. Bueno. A ver. Esto, Claire, primero. Eso debe ser un medallón azul, ¿no? Bueno. Tengo mucha munición de la ametralladora. Probaremos con la ametralladora. Vale, general, un gigantón. Esto sí que no me lo esperaba ya. A ver la bomba trampa, que no la he hecho. Gigantón no la hace nada, pero el molotov sí. Vamos ya. Eso es, vale, bien. Ay. No, no era muy de llamar, solo una puñetera radio. Mira. Cogen esa munición. Hay otro por ahí rondando, no sé si le oís. Ahora voy a por él. Yo creo que está al otro lado de... A ver... Mira, se ha quedado atascado. Tonto lava. Mira, condenado. ¿Ya? No. Se hace el aturdido. Muy bien, campeón. Tened un minuto de gloria, sin vergüenza. Un tiro de pistola. Vamos. Parece ser que aquí no hay nada más, ¿no? Caja. Vale. Oiga, tu turno. Busca si hay destellos por ahí. A ver. Miraré también en los techos, que me habéis venido dejando en comentarios que miren los techos. Que suele haber medallones y cosas así. Oye, ¿eso es un Fusco? ¿Eso es un Fusco? Claro que sí. Ahora mismo lo cojo, hombre. Lo voy a dejar ahí, no jodas. ¿Estamos locos? A ver, un segundito, Claire. Que hay un Fusco ahí. Tap. Ah, claro, ella no puede cogerla. Que es que Moira no le gustan las armas. Tu turno, Claire. Vale. La TAP esta que es... Es una escopeta. A ver. Escopeta con buena capacidad. Sin embargo, no tan potente como la 147.
Vale. Pues esta la voy a dejar para... para, digamos, un poco así de rollo enemigos más duros. Y está para los peluquis, ¿vale? Los peluquis son los enemigos más débiles. Venga, vamos por aquí. Vale. Están aquí, con cuidado. Vale. Ya lo ves que se están aquí. Vale, a ver qué tengo. Una bomba trampa. Mejor dos que una. A ver qué hace nuestro amigo. A lo mejor puedo evitarlo. No, no puedo evitarlo. Esto hay que abatirlo. Vale, vamos a traernos a nuestro amigo para acá. Aquí, ¿dónde? Eso, que venga el solo. Joder. ¡Hey, gracias! Muchas gracias, Moira. Eso es. Vale. ¡Ay, golfo! Eso es. Vale, ya nos hemos quitado el gordo. Los demás me dan igual. Este es el que me preocupaba. Eso es. A ver. Nada por ahí. Bueno, luego buscamos destellos. A ver. A ver si con un tiro con éxito. Eso es. Vale. Ahí hay otro. Ah, es otro de nuestros amigos. Vale, venga. Fécate, campeón de la vida. A ti te gusta lo duro. Quieto, parado. Eso es. Venga, recarga, Claire. Al suelo. No, la escopetilla esta, la tap esta, no sé yo, ¿eh? No sé yo, para los peluquis, como he dicho antes. Vale, vamos a ver. Mira. Munición de ametralladora, toma. Vale, menos da una piedra. Venga, sigamos por aquí, a ver. Esto es que debería ir con Moira, pero falta que... Venga, vamos a ir con Moira un poco. A ver si aparece alguna cosilla por aquí. Ni nada. Venga, vamos, Claire. A ver, los columpios estos. Aquí nada. ¡Oh, no! ¿Otra vez tú? Joder. Que son muy pesados los bichos estos. Pero no quiero gastar munición con estos bichos. Eso. Se encargue Claire. Eso. Por suerte aquí tampoco. Comamos de hierbas, vale, una y dos. Venga, venga, buscamos destellos. Nada, por aquí. ¿Esto se puede abrir? No. No, sí, por ahí es por donde he venido, además. Por aquí. Toma. Toma. Eso es. Hay que darle más power, a Moira, Hay que subirle el poder de la barra para que pegue buenos leñazos, ¿eh? ¿No hay nada por aquí? Ahí hay un medallón. A ver. Juraría que es un medallón, ¿no? A ver, un tirito bien dado. ¿Es azul? No. No, no es un medallón. Vale. He visto un destello por aquí. ¿No? Me había parecido ver un destello. Nada. Bueno.
nada por ahí. A ver, vale, eso hay que apartarlo para entrar al autobús. Hasta ahí todo claro. Mira. Nada. No hay nada más. Ahí tampoco, en el tobogán. Nada, ¿no? Por arriba, los tejados, tampoco. Vale. Creo que no me he dejado nada. Venga, vamos. Tu turno, Claire. No, es al revés. Hay que empujarlo del otro lado para este. Eso es. A ver. ¿O no? A ver, espérate un momento. Así no puedo empujarlo, ¿no? Vale. A ver. No sé qué ha hecho, que ahora se ha quedado como pillado. No, este es el primero. Hay que empujarlo así. ¿Empuja? A ver. Claro, es que... Moira, quita. Quita del medio, hombre. Eso es. Venga, empuja ahora. Está la otra estorbando y no deja empujar, lógicamente. Vale. Vale. A ver. Enemigo no veo. Aquí seguro que hay algo. Aparte del topacio que he visto. A ver, un destello tiene que haber. Tiene toda la pinta, ¿eh? El lugar idóneo para esconder un destello. ¿Nada? Vale. Nada por ahí. Mira. Vale. Ametralladora. No. Vale. Sigue, Moira. Nada. Ahí hay alguien, ¿no? ¿Quién es? Es la niña. ¡Anda! Vale, sí, no la había reconocido. La tenemos en la prisión. Tiene vaya, una pulsera. Vaya. Sí. ¿Ella es parte del experimento? Si la autoridad también está tratando de asustar a niñas pequeñas, es que está del todo. Vale. Por lo que veo, el juego tiene dos líneas temporales, ¿vale? Esto es 6 meses antes de que Barry y Natalia se conozcan. Aproximadamente. Me baso en lo de los 6 meses, en lo que dijo Barry en la transmisión, cuando llegó a la torre. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Esto es un hueco, seguramente si jugamos esta parte con Natalia, por ahí podrá meterse. Nada, 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 nada. ¿Por ahí puedo pasar? Sí. Vale. Vamos a mirar primero por aquí, a ver. Busco destellos. A ver, allí. Vale, allí hay una cosilla de esas para coger. Eso era alcohol, me parece, ¿no? Sí. Vamos a cogerlo. Mierda, cerrado por el otro lado. Por aquí no puedo pasar, por ningún lado, ¿no? A ver. Nada. No. Por aquí. Venga, vamos. Solo puedo avanzar por este lado. A ver. Vale. Oigo gruñidos. Ametralladora. Vale. Ve tú primero delante, Claire. ¿Eso qué cojones? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡La Virgen! Se parece a los hinchados del juego de Last of Us, ¿verdad? ¿Dónde? ¡Oh! Y otro gigantón de estos. ¡Golfo! Venga, escalera para arriba. Oiga, ven. Es que... Ven aquí. Hacer puñetas.
¿Cómo se beben la munición de la escopeta los golfos estos? Ilumina un poco, Moira, que no se ve un pijo aquí. Mira. Ayúdame aquí. Ayúdame aquí. Vale. A ver... No. Va a estar por ahí. No. Bingo. A ver, la otra... Vamos a ver ahí... Bingo. Estuche de munición de escopeta. Vale. Eso imagino que me permitirá llevar más munición de escopeta. Vale. No, fuera, fuera, fuera. Vale. Bueno. No, espera un momento. Solo me están dando munición para la ametralladora. Y yo necesito ahora mismo munición para la escopeta. Aunque tengo la otra, pero... No me gusta la otra escopeta, ¿eh? La escopeta tiene que ser contundente. Un disparo que lo deje secos, ¿sabes? Aunque tenga más cadencia la nueva escopeta esa... No, lo siento, pero... A ver, ¿ese ruido qué es? A ver, voy a ir a echar un vistazo con la linterna. A ver, ¿destellos por ahí? Nada. A ver. Te estoy deslumbrando, campeón de la vida. Toma. Eso es. Voy a ahorrar un poquito de munición. ¿Tampoco hay nada en la estantería? Bueno, yo creo que en esta habitación no nos hemos dejado nada. Vamos por la escalera. Que vaya Moira y si sale un gigantón, pues le paso el turno a Claire. Si sale un pintamonas... Un hinchado. Vale, esto... Claire. Con la escopeta esta. Joder. Lo sabía, tío. Lo sabía. Menuda puñetera mierda escopeta, tío. No veo nada, tío. El problema es que no veo nada. A ver. Es que no sé si está ahí nuestro amigo. No, ha explotado ya. Vale. Esta escopeta es una puñetera mierda. Ahí te vas a quedar, muerta de asco. Ahora mismo la de ese equipo. Me cago en la leche. Fuera. Fuera. No, no me deja, ¿no? Si puedo, la vendo. Si puedo, la vendo. No sé si se pueden vender, pero si puedo, la vendo. Vale, tiene una hierba cada uno, ¿vale? Espérate. A ver, ¿qué decía? Vale, esto, combinar... No me deja, ¿no? Con alcohol crearás un desinfectante y con una hierba crearás un torniquete. Vale, pero no tengo alcohol. Mira, hablando de alcohol. Vale. Pasar. Vale. ¿Qué he hecho? ¿Lo he hecho bien o no? No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Bomba trampa. He hecho un cóctel molotov, ¿verdad? Tenía que haber... Me cago en la leche, tío. En fin, vamos a ver. 8 de noviembre de 2009. El último simulacro nos ha acercado incluso más al test final. Esta vez les han puesto los sensores de pulsera a 11 candidatos para después someterlos a diferentes situaciones extremas de estrés emocional durante varios periodos de tiempo. La prueba ha terminado y ninguno de ellos ha conseguido superar su miedo. Muy bien. Venga, ilumina. Allí veo. A ver, si te he visto que brillabas... Eso es. Por fin, munición para la escopeta. Bien, Claire. Vale. Vale, armas recargadas.
A ver, Moira, ¿qué más cositas vas a encontrar por aquí? Munición para pistola, bien. Ese es el documento que hemos leído. Yo creo que aquí no hay nada más. Mira. A ver, por ahí no puedes pasar. Bueno, pues lo he dejado. Y esto es para nuestra amiga Natalia, cuando venga. A ver, nada por aquí. A ver qué es esto. Ah, genial. Ela. A ver. Uy, qué bien, munición de escopeta. Sé que me habéis dicho, me lo habéis dejado en comentarios, que la munición, bueno, los objetos estos que iluminamos, que nos dan munición y varias cosas, si los cogemos con Claire y Moira, no van a estar cuando volvamos a jugar el escenario, si es que tenemos que volver a jugarlo, con Barry y Natalia. Pero es que ahora mismo no voy bien de munición y me interesa coger munición de escopeta. Vale. No me recargues, no se te ocurra, no recargues esa arma, ¿eh? Esa escopeta no la voy a usar, lo tengo claro. No la voy a usar. No me gusta. Tarda muy poco en cerrarse. Vamos a tener que pasar muy deprisa. Venga, vamos. Dale. Ah, muy bien. ¿Y no será mejor que con una...? Digo yo, a ver. Espera, ven conmigo, Moira. A ver, Moira, ven aquí. Espera. Ok. Vale, quieta ahí. Vale, tú quieta ahí. Vale, ahí está Claire. Dale a la palanquita. Venga. ¿Y por aquí no habrá una otra palanca? Ah, hay una de estas para empujar. Vale. Vale. No, no te subas. No te subas, Claire. Baja. Eso. Dale a la palanca, Moira. Claire, empuja. Empuja. Ahí. Suficiente. Venga. Sube. Sube. Por si acaso. Vale, no me deja tocarla. Digo, no, la voy a dejar ahí. A ver. Vaya, otro hinchado de estos. Genial, nos ha cazado los dos, tío. Es que esto es una trampa, tío. Hay que ir con... Échate, anda. Aquí hay que ir con Claire primero, ¿eh? Porque te sale un bicho de estos, de así, de trampa, y es que te lo comes. Es que te lo comes con patatitas. Es que te lo comes con patatitas. A ver, Moira, ven aquí. ¿Bajar a otro sitio? ¿Qué me dices? Bueno, pues ya tengo que ir para allá. No queda otra. A ver. He vuelto a bajar a la sala de antes, ¿no? Esta, donde estaban las dos camillas. Sí. Venga. Escalera para arriba otra vez. ¿Esta mujer viene o no? ¿Dónde está? ¿Y por qué te quedas ahí? Espérate. Espera. Ok. No. Sígueme. Sí, claro.
¿Vienes? Ya viene, ¿sí? Venga, voy yo abriendo. Mira, al abrir la puerta aparece misteriosamente ahí. Vale, a ver, ilumina. ¿Hay algo interesante o no? Bueno, pues no. Claire, vas tú. Vas tú porque me aparece otro hinchado de esos y me la lía. Cuidado, cuidado, cuidado. Tu turno. Qué malo. Vale, cuidadito que hay de esos. Vale. Vale, y aquí no hay nada azul. Destellos azules, no hay, no hay. Munición de escopeta. Bien, bien. Mira. Me da yo un azul ahí debajo de la escalera, ahora le disparo. Pero destellos azules no hay, ¿no? Por lo que veo. A ver si puedo. No, hay que dispararle. No llego con la palanca. Vale. Venga, haz una rueda así por encima. No hay, ¿no? Pues venga, la puerta azul. Perfecto. Bueno, chicos, pues una sala para hacer mejoras. Y además nos acaba de hacer un guardadito. Pólvora por aquí. Perfecto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.